Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo directo de Epic Mickey 2. Hoy continuamos con la historia, nos hemos quedado en Autotopía y hoy tengo pensado tirar para adelante a ver cuánto nos puede quedar, porque literalmente si nos queda mucho, pues no lo tenía pensado. Pero bueno, este juego va a durar bastante, no os voy a mentir. Porque podrían sobre 18 horas, una cosa así. Y ya van sobre 10, o más de 10, mínimo más de 10. Porque estamos en el directo 11. Más o menos sobre una hora cada capítulo. Así que nos deben de quedar unas cuantas horas más, ¿vale? Hoy tengo que saber cómo seguir lo que nos toca. Sí, voy a tener activado temporalmente lo del audio. Pero si hay alguien que empieza a meterse, corto el audio y fuera. Disfruto de mis directos y listo. Vale. Y esto de las misiones, chicos, esto de las misiones que aparecen ahí, tendríamos que mirarlo después cuando se termine, cuando terminemos el juego, entre comillas, la historia. Podríamos ir metiéndonos por las zonas y ver si está completo al 100% en el juego. Pero no sé si voy a ser capaz. Porque aquí hay la cámara, está el tipiño este cerrado, es que hay dos. Hay uno de una cámara y hay otro que es de coger a los dos personajes principales del juego. Vale, así que si no me salta el copy. Pero me salta el copy y me quitan el audio. Uy, 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 uy. Vale, no sé hacia dónde tengo que ir. Joder, el bichinho este. ¿Qué? No estoy muy seguro de lo que tengo que hacer. Bueno, a la primera vez. Y aquí hay un tan Mickey Mouse. ¡Ey! ¡Coño! Vale, vida completa. Aquí hay un Time Mickey Mouse por las paredes. En algún sitio está escondido. Vale, dejadme ver que todo esté viendo bien. Que en los primeros minutillos hay que siempre hacer la misma jugada. Vale. No, y la pantalla por lo menos parece que no está haciendo el tonto. A ver. Madre mía. Déjame meterme en una imagen que se esté moviendo. Vale, se ve bien. Y cada vez va mejor, ¿eh? Creo que mejoraron otra vez el programa, pero mira que les costó, ¿eh? Mira que les costó. Pues nada, vamos a... A ver, ¿qué hay que hacer? El programa o destruye el primer sifón del guardián. Sí, pero esto ya está parado, ¿no? La ventilación ya está tapada. Hostia, destapó esto. No hay más, ¿no? Es que lo raro es que me dejó espera. Sabía yo que me iba a pasar eso. Pero me cago en su puta madre. Esto ya está. Esto está cagado. Bueno. ¡Hala! Déjame coger la puta pieza. Vale, pero eso ahí, ¿qué me hace? ¿Qué efecto me hace? ¡Ey! ¡Se cambió el agua! ¿Ha dejado de ver? Ah, no, pero aquel sigue estando...
porque si lo quito cambia el agua. Sal de ahí. Bueno, esto se queda aquí. Joder, vaya puntería tienen los putos coches, macho. Vaya puta puntería tienen los coches, tío. ¿Qué puedo hacer que sea amigo mío? Creo que era este, el de escondido. Entonces era... No hay vida aquí. No. Vale. Vale, es que solo hay uno. ¿Y este dónde está escondido? Está escondido allí. Si supiera dónde. Claro, ¿y cómo paso yo por aquí? Aquí sí que luego... ya se volvió otra vez de otro color. ¿Alguien sabe lo que hay que hacer? ¡Oh, my God, man! Vaya, creo que ese es uno de los Oswald escondidos. Porque se me ocurrió quitar eso. ¡Me cago en Dios! Orba, sube. Me cago en Dios. ¿Cómo me los cargo? Hay manera de cargarse tus coches. Creo que sí. No, Dios, cómo me están tocando los cojones. Olvídate, no le hago nada. Dios, por favor. ¡Hala, hala! No, nos están tomando el pelo a nosotros. Dios, esos dos coches están tocando. Están tocando mucho las narices más. Bueno, que lo hackeo. ¡Oh! Lo hackeé, no me hizo falta, pero no sé. Ya sabía yo que iba a ser difícil. Que nosotros venimos por aquí.
¡Ah, que no se quedó guardado! ¡Qué puta! Pensaba que se había quedado guardado. ¡Anda! ¡Ahora sí! Volver a subir, tendría que volver a subir. Me cago en Dios, pero como petan tanto, pero ¿qué ha sido lo que me ha dado? Destrúyelo. Estos tíos no son tan duros. Y una mierda, nos están funando, macho. ¡Cago en Dios, macho! ¡Que no están molestando! ¡Madre mía, macho! ¡Joder, cómo apuntan! ¡Es otra de esas bombas guardianes! Vamos a encargarnos de ella, Mickey. Si te me caes encima, normal que no me pueda. Ahora ya. Ya me ocupo yo.
qué putada. Sí que tengo que traer algo para aquí. ¿Pero qué puedo llevar yo por ahí? ¡Es otra de esas bombas guardianes! Vamos a encargarnos de ella, Mickey. ¡Joder! Este sí que está haciendo zumba. ¡Joder, macho! ¡Chato! ¡Ay, aquí hay otra! Vaya puntería. ¡Hostia, el coche llegó hasta abajo! ¡Hijo de la gran puta! ¡No! ¡Cielo! Creo que es uno de esos objetos de observatorio. ¡Aguanta! Ya está bien. Cambio de color. Este es el momento de aprovechar. ¡Ay, capullo! Nada, tengo que ir por aquí. Joder. Esto es lo que me hacía falta. Y ahora esto lo levanto y me lo llevo para allá. A ver si lo puedo subir. Pues tendrá que ir por ahí. Bueno, ahora está bien. ¡Me cago en Dios!
¿Qué? ¡Vaya bug! ¡Lo mandé a tomar por culo! Este no me va a dar más. Ay, qué capullo. Está súper lejos la cámara. ¡Madre mía! ¡Tacle play! No me puedes faltar una vida. ¡Faltame una vida! ¡Tú! ¡Madre mía! ¡Autotopía! Ir por dentro. Creo que ese es uno de los Mickeys escondidos que nos decías. Bien. Bueno, 6. ¡Hombre, Nao! ¡Gracias, Naomi Gamer! ¡Gracias por ese seguimiento en YouTube! ¡Gracias, máquina! ¡Tira, tira! Espera. ¿Cómo crees que podemos superar esto? Espera. ¡Trabajad los dos juntos para resolver este problema! Espera. Otra. Espera. Otra de esas redes de tuberías, ¿eh? Si trabajamos en equipo, podremos averiguar cómo va. Otra red de tuberías. Tú deja la tirada. ¿Cómo crees que podemos superar esto? ¿Cómo crees que podemos superar esto? ¿Ves algo extraño? Pero se mueve. Bien hecho, Mickey. ¡Anda, espera, mira! Los dos juntos. Espera. Otra de esas redes de tuberías, ¿eh? Si trabajamos en equipo, podremos averiguar cómo va. Trabajad los dos. Espera. Trabajad los. Espera. Trabajad los dos juntos para. Espera. Trabajad los dos juntos para resolver este problema. Espera. Otra de esas redes de tuberías, ¿eh? Si trabajamos en equipo, podremos averiguar cómo va. Espera. Ahora se pone a girar. ¿Y
¡Lo conseguiste! ¿Eh? Espera. Pero... hay que soltar justo. ¡Vamos! Está del otro lado. Anda, mira, se abrió. Tutotopía. ¿Cómo suena? Uy, hay una zona elevada por aquí. Al momento, no hay nada nuevo, ¿no? Por aquí. Bueno, pero al final tenemos que volver a pasar por esta. Hay que pasar por esa puerta igualmente. Ahí no hay nada escondido, ¿eh? Tut. ¡Ey, cabrón! ¡Hay más! ¿Qué es lo que me está lanzando? Aquí no veo dónde. Joder, aquí están reventándome en este, Ya me ocupo yo. Vale, me soltó vida. Merda. Puto. Ahora es el momento de revivirme. ¡Nah! ¡Joder!
Será matable. A tomar por culo, lo mandó a tomar por culo. Qué buena esa. Una buena que hace. Espérate que se caiga. Y se queda en el otro lado. Oh, se quedó bugueado. Mola. Vida, uy. ¡Ay! ¡Le puté! Mierda, no se va a ver. Desde aquí no se ve. ¡Mamadre, Dios! Se está empezando a costar, ¿eh? Es cuesta arriba. ¡Vamos, Oswald! Se está llevando la puta vida él, ¿eh? Yo no. Mandar un cachetazo, venga. Ahora sí que tiene que caer en el líquido, espero que muera. Hijo de la gran puta, ya está vivo. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Parado! Bueno, supongo que ese era el último. Vamos a volver a la torre de control. Espera, hay una cueva. ¡Tío, vaya bug! ¡Es hora de salvar al mundo! ¡Utototopía! ¡Utototopía! ¡Oh! Si trabajamos en equipo, podremos averiguar cómo va. Sí, ¿cómo va? A ver, ¿cómo va? Quiero pillarme cosas por aquí. ¡Que no te lleves la puta vida, coño! Que la vida es mía. Y aquí hay otra. Y hay un cofre.
¿Cómo? ¡Que me hizo daño! ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos está haciendo daño? Ya está, ya tenemos el camino abierto. Ya os lo dije, que de alguna manera se tenía que poder volver a entrar. ¡Ay, cojones! Miki, 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 Miki. ¡Vamos! ¡Anda, tú! Que si abres uno, cierras el otro. A ver, ¿eres retrasado o...? Ya me ocupo yo. Ya me ocupo yo. Anda, mira tú. No lo sabía yo. Muy bien, la máquina se ha apagado. Es hora de sacar a esos guardianes. Los guardianes están libres y están restaurándolo todo. ¡Eh! ¡Mira ahí arriba! ¿Hay un proyector dentro de la torre? ¡Sifón, sifonero! ¿La utopía sigue aquí? ¡No me lo creo! Solía venir a ver las carreras todas las semanas. ¿Funcionarán aún los viejos coches? Uy, el cambio de cámara. Bueno. ¿Hay un tío encerrado? Estamos de este lado, el tío está del otro. Ahí, aquí no hay nada. Ahí. ¡Ándalo! ¡Enseguida voy! Pues ven, que me hace falta. Ah, no me hace falta. Bueno, sí me hace falta. ¡Hostia! ¡Vaya leñazo te lo acabas de meter más! ¡Muchas gracias! Estaba explorando la obra de Aventuralandia cuando Prescott y sus Beetleworks me metieron en esta jaula. Te debo una, amigo. Sí, lo sé. Vi un traje dentro antes de que los terremotos sellasen la cueva. Sí, seguro que esto la abrirá. ¡Maravilloso! ¡Oh! Fíjate en este sitio. Es un sueño de Gremlin hecho realidad. Si vuelves luego, lo habré arreglado un poco. ¡Ya! ¡Un cofrecito! Pero el traje no sé cómo vamos. Este es el que me molaría ponerle.
Pero le faltan los zapatos, las botillas. Este es el típico. Demasiadas misiones juntas. ¡Opa! ¿Quién anda por ahí? ¡Oye! ¡Gracias, chicos! ¡José Antonio! ¡Muchas gracias, compañero! Que no estoy en YouTube ahora mismo, pero sabéis que después esto se resube. Pero estamos subiendo. El canal está subiendo. ¿Qué es lo que... Bueno, que me hace que me conozcan. Literalmente, me está encantando que apoyéis el canal. No soy el mejor del mundo, pero yo os digo, yo es como he estudiado con vosotros, ahí al lado, vosotros conmigo, ¿sabes? Disfrutando, viendo partidas. A mí lo que me gusta es ver las partidas, muchas veces, al revés del resto, a mí me gusta ver. Pero bueno. ¡Ey, hay otro más! ¡Ey, hay otro más! Vale, ya se verá. Vamos a seguir un poco más con la historia, porque si no... Este juego es un juegazo. ¿Qué habrá aquí arriba? ¿Qué habrá aquí arriba? ¿Esto lleva al viejo ático del doctor loco? Es raro. Bueno, vamos. ¿Cuánto llevamos? 43 minutos. Intento siempre hacer un directo de una hora y no saltar entre historias, ¿sabéis? Porque si salto entre historias después me pierdo. A ver. Bienvenidos, niños y niñas, al maravilloso mundo del mal. Tengo un trágico relato que contar. Pinocho. Este es Pinocho. Hostia. Guau, es de loco. ¿Cómo mola, tío? Este juego es increíble. Si me meto me van a cerrar, ¿verdad? ¡No! Quería un ejército y crea los Blockworks. Mitad Beetleworks y Spatter. Pero eran impredecibles y los tuve que expulsar. Entonces mi plan tuve que... ¡Ah, coño! Es que está Oswald del otro lado. Oswald está del otro lado. No lo configuré lo que venía conmigo. La película está del otro lado, ¿eh? Ahora, misma 100, eso es lo que me hacía falta. Doctor Loco. Ahora estamos los dos juntos. Ay, la leche.
Y la película yo no la he visto en ningún sitio. Mejor cazar un poco de money. Bueno, ya lo está cazando Oswald. Oswald también está cazando en esta, ¿eh? ¡Me está gustando! ¡Oswald está cazando! ¡Qué raro por parte de él! Ya lo sabéis. ¡Que me muerde! ¡Cuidado! Eso creo que no hace daño. No me voy a llevar todas las películas. Esto va al viejo ático del Doctor Loco. ¿Vamos hacia allá? ¡Qué raro! Esto es el viejo ático del Doctor Loco. ¿Pero por qué está conectado con Autotopía? ¡Dios santo! ¡Es Jamface el Gremlin! ¡Está ahí atrapado! ¡Amigos, necesito ayuda! Los mecanismos de control de esta jaula están ligados a esos replicadores Beetleborgs. ¡Tened cuidado! Si destruís los replicadores, podéis dañar las máquinas de control por completo. Oh, ¡tiene que haber otra forma de apagarlos! Vale, chicos, intento no juntar zonas. Vale, vamos a ver un poco el mapa. Sí, eso ya me gusta más. Si no has hecho nada. Cofre. Es que mis directos no son muy largos tampoco. Me gusta hacer un vídeo, un directo. De lo que sí que pueda disfrutar un poco. Y la puerta, vale, la puerta esa de que se ganó. Pero bueno, chicos, no voy a hacer muchísimo más directo ahora. Pero... hostia. Discoda. ¿Qué? Discoda. Madre mía. Joba, chaval. Qué bueno. Ese sonido, no sé cómo lo sacan. Pero bueno, quedamos aquí en esta zona, vale. No voy a ir haciendo un directo muy largo, porque al final digo, mira, voy a hacer esto. Estoy bastante activo. Y el siguiente directo, ¡pumba! El siguiente. Y este es el ático del Doctor Loco. Vale. Ya me costó el anterior. Vamos a dejar ese hueco. Que no os parezca raro. Vamos a dejar ese hueco, ¿vale? Para que el siguiente directo que vaya a hacer, que no se sabe si se va a hacer de noche o no se va a hacer de noche. Este juego voy poquito a poco, porque es largo, ¿eh? Es largo. ¿Me está gustando? Pues sí, pero se está haciendo largo. Por eso os digo, yo lo que quiero es disfrutarlo y después, de esa manera, como está tan desempaquetado, podríamos saber dónde están las cosas que nos faltan. Y nos faltan cosas, ¿eh? Ok, nos faltan muchas cosas. Así que nada, ahora voy a parar. Voy a mirar a ver qué tengo que hacer. Y recordar, yo estoy en la plataforma también. Está la moradica, la rojita y la verdecita. Vale, la plataforma verde. Porque allí me voy y no tengo copyright. Directamente, este juego pues tiene que estar en este canal y ya está. Vale, pues nada, si no hay problemas se vuelve otra vez dentro de un ratito, ¿vale? Venga, nos vemos. Sé que son directos de una hora, pero es que no me voy a matar mucho. Venga, nos vemos. Chao.